Hola, buenas tardes, queridos seguidores. Muchas gracias de nuevo por seguirme. En este vídeo os damos una receta muy sencilla y que sirve para que tanto la zona de entrepiernas, las nalgas, el cuello y axila queden blanco al borrar las manchas con estos dos ingredientes. Sabemos que algunas veces salen unas pequeñas manchas oscuras por el roce o, en fin, salen por la inclemencia climatológica. Nuestra piel es uno de los órganos más sensibles y a la vez más expuesto a los peligros de todo el cuerpo. Ya sea por el sol, la edad u otros factores, es probable que nuestra piel empiece a mancharse. Otras cosas que pueden promover la aparición de manchas, especialmente en la axila y entrepiernas, están provocadas por el estrés y el sobrepeso. Todos sabemos que en el mercado existen un sinnúmero de productos para combatir las manchas, pero son muy caros y además ya sabes, con productos químicos que pueden perjudicarnos para otras cosas. Por otro lado, contamos con remedios naturales que son sumamente efectivos y muy poderosos. Los mismos pueden eliminar estas manchas en un abrir y cerrar de ojos. Necesitamos aceite de coco, 2 cucharadas, y un zumo de limón. Con medio limón es suficiente. Y la preparación y uso. Preparar esta crema blanqueadora es sumamente sencilla y fácil de hacer. Para ello debemos mezclar el aceite de coco con el jugo de limón en un envase. Cuando consigamos una sustancia homogénea, nuestra crema ya está lista y preparada. La misma la aplicaremos en la zona afectada y le damos masaje por al menos 15 o 20 minutos. Después de eso debemos lavarnos muy bien con agua tibia. Y finalmente procedemos a secarnos con una toalla suave y aplicamos un poco de crema hidratante. Con eso combatiremos las manchas en la piel, especialmente en la entrepierna. Ahora bien, esta crema blanqueadora la podemos utilizar en cualquier parte del cuerpo que tengamos alguna mancha. Pocos días después de empezar a usarla, notaremos cómo la mancha desaparece de la piel. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme de nuevo. Dale a me gusta y suscríbete. Gracias.